Los alumnos del Centro de Educación Obligatoria La Sierra en Pradena están colaborando con un proyecto solidario para ayudar a una escuela en el Sáhara. Nos va a contar más la persona encargada de este proyecto. Él es Javier Carracedo de la ONG Acción Norte. Javier, gracias por estar aquí con nosotros en Ocho Magazine. Hola, ¿qué tal? Eh, como eh, comentabas y me comentabas no hace un momento de comenzar la entrevista, eh, habéis estado colaborando con una escuela en concreto en el Sáhara, con chicos del CEO, del Centro de Educación Obligatoria La Sierra en Pradena, para que eh, tanto los chicos, sobre todo los chicos de aquí, ¿no? conozcan que hay otra realidad, que hay eh, otros jóvenes que estudian en condiciones pues, no, no tan eh, lujosas ¿no? Como, como ellos, eh, y bueno, pues que al final eh, sientan también el deber de ayudar. Sí, la idea surgió porque los niños conozcan que existe otra realidad diferente a la suya. Entonces, en el CEO de la Sierra, primero les informamos, les dimos una charla sobre los refugiados y les explicamos las condiciones en las que viven, en este caso, este tipo de refugiados. Les hablamos también de refugiados de la guerra de Siria, pero bueno, con los que trabajamos ahora, los del campo de refugiados de Auser, en este, en este caso. Y la idea es sensibilizar y que ellos realmente aprecien más lo que tienen aquí. Porque yo siempre les decía a ellos allí le ponen un plato de comida y, y hay veces que en el comedor siempre hay muchas disputas en los niños y o se quejan que no les gusta la comida pues bueno que aprecien un momento lo que tienen porque hay niños que no pueden elegir el plato que tienen que comer entonces que ellos se sientan privilegiados porque son privilegiados porque tienen agua en el Sáhara no hay agua no es un bien muy preciado como sabes entonces, la idea es eso, crear sobre todo buenas personas. Que si yo creo que si alguien es buena persona, le irá bien en la vida, seguro. Sobre todo, que también eh, muchas veces sí, lo hemos hecho todos, ¿no? casi todos. Yo creo que cuando somos eh, jóvenes, pues decimos, jolín, otra vez hay que ir al instituto y otra vez hay que ir al colegio. Bueno, pues es que no todo el mundo tiene la suerte ¿no? de poder aprender y de tener acceso pues, a una escuela, a libros, a material escolar, a un profesor que te enseñe. Sí, o como en este caso a Internet, porque el proyecto que surgió era con la idea de comprarles Internet a un colegio del campo de refugiados de Auser, y aquí lo, lo vemos como ya natural, casi todo el mundo tiene Internet en casa, en el móvil, pues allí hay colegios que no, tienen, no disponen de Internet y con el beneficio que supone para los profesores de allí tener recursos educativos y enseñar sobre todo el mundo a, a, a los niños. Entonces eh, ese proyecto fue el que nos encaminamos el año pasado en el ceo la Sierra y eh, tengo que agradecer al equipo directivo a Paloma a Belén y a todos los profesores, no valió de nada de ninguno, que se involucraron mucho en este proyecto y a todo el, el pueblo de Pradena y a todos los niños que fue la verdad fue impresionante. Por tanto hicisteis este proyecto solidario en varias etapas, ¿no? Me comentabas que primero les eh, explicasteis un poco a los niños pues qué son eh, los refugiados, que en alguna foto de las que nos has hecho llegar, Javier, eh, veíamos una diapositiva donde ponía pues los refugiados en la historia, ¿no? Y no solamente se hablaba de los refugiados hoy en día, sino eh, de la guerra civil española, que nosotros también fuimos refugiados, ¿no? Los españoles en otro momento, hace años, y eso pues muchos jóvenes no lo saben. Claro, eh, es que es algo que, que bueno, no entra en la cabeza de alguien que no puedas ayudar a alguien que, que huye de su país porque su vida corre peligro, que es lo que son los refugiados. No huyen por, eh, por criterio propio, huyen por, o porque hay una catástrofe natural o porque su vida corre peligro por una guerra o, o por conflictos bélicos. Entonces es eh, la idea de explicarle a los niños eso que desconocen. Y que nuestros abuelos fueron refugiados. Eh, y, y no hay que echar la vista atrás. En, en, en el mundo hay montones de pueblos que sufren, ahora y con el cambio climático va a haber más. Eh, sufren y van a tener que ser refugiados. Y bueno, crear una conciencia social de no ver como una invasión, sino ver lo positivo que tiene. Y además eh, es que es, eh, eh, es eh, algo eh, humanitario el acoger a las personas que no tienen refugio. Después hicisteis una videollamada y un mystery Skype, que me ha resultado muy curioso, Javier, ¿en qué consiste? Bueno, eh, antes de, después de informarles sobre los refugiados, hicimos una videollamada con un voluntario que estaba en los campos refugiados. Eh, los niños no sabían con quién iban a contactar, solo sabían que era un colegio y era un juego que tenían que contestar sí o no a preguntas del otro. Entonces, hombre, al, los niños en este caso fueron los de sexto. Al ver eh, a las niñas, con algunas que iban tapadas y un poco se veía, pues eh, de dónde eran, pues ya ahí enseguida se fueron a, a África y contestando sí o no, pues tenían que adivinar dónde estaban. Igual que ellos, los niños eh, saharauis les preguntaban enseguida, sabían que era España. Les dijeron el acueducto, bueno, entonces eh, fue divertido y fue un poco, los niños pues estaban estaban emocionados en ese momento hasta que ya pues ambos se identificaron, dónde estaban y después pues se abrió plano para que vieran las distintas escuelas. Entonces ellos nos enseñaron su escuela como era y nosotros les enseñamos el, la escuela de Pradena como era para que vieran las, las dos realidades. Y te iba a preguntar, Javier, por la respuesta de los alumnos segovianos, de los alumnos de Pradena, pero me imagino que fue muy buena y la experiencia les gustó muchísimo porque decidieron e hicisteis ¿no? un mercadillo solidario para recaudar fondos precisamente para ayudar un poquito a esa escuela del Sáhara y llevarles, como tú has dicho, internet. Sí, la verdad es que a raíz de eso, pues bueno, nos fuimos involucrando todo el centro. En el tercer trimestre todos los materiales que se hicieron en plástica, con material reciclado, además desde infantil, de los niños infantil, me acuerdo que hicieron marcapáginas, eh, diversos juegos o con botellas material reciclado, se vendió en la última semana de, cars, de, clus, de curso en, eh, en un día que hicimos un mercadillo en la Plaza del Pueblo de Pradena y la verdad es que se recaudó 460 euros, creo, uh -huh. y estamos hablando de material que costaba un euro, un marcapáginas, lo que pasa es que la verdad es que todos los padres se involucraron, eh, me acuerdo un padre que incluso hizo pastas y las iba vendiendo, y, y también no sé cuánto, cuánto consiguió, y se consiguió pues mucho más de lo que creíamos, y gracias a eso pues bueno, vamos a pagar eh, durante cuatro años internet a este colegio y espero que, que sea más. Un proyecto que tiene continuidad. Esperas que sea más, Javier, porque así parece, ¿no? en principio, que va a ser. Se van a seguir haciendo pues, videoconferencias, videollamadas para mantener el contacto ¿no? entre las eh, dos escuelas y eh, desde aquí, desde Segovia, vamos a seguir mandando pues, un poquito de ayuda. ¿no? Sí, la idea es esa que las, lo hablábamos antes que en África muchas veces se manda material. Nosotros hemos mandado a veces con material, siempre mandas coches o mandas eh, ordenadores, pero como no te hagas cargo del mantenimiento, eso se acaba estropeando y acaba siendo todo un basurero. Y el, la frase que se dice que África es el gran basurero del mundo es cierto. Cuando vas allí o vas a los campos refugiados y te alejas o vas a las dunas y ves un montón de plástico, ves un montón de basura. Tampoco tiene un sistema de reciclaje, evidentemente. Eh, entonces hay que un poco preocuparse por el proyecto y darle continuidad, no solo mandar alimento, porque si no, eh, un poco intentar eh, continuar, ver que la ayuda llega, que en este caso los niños, eh, la continuidad que hablamos del proyecto, este año hicieron un, un mural del acueducto de Segovia, que lo mandamos allí y lo tienen puesto allí. Cuando hicimos efectiva la compra del router, pues lo tienen puesto allí para que ellos mismos vean in situ que la ayuda, la ayuda llega a destino. Bueno, pues no solamente ese mural demuestra que la ayuda ha llegado, sino que de nuevo una vez más, con muy poquito, desde, desde aquí, desde pues las zonas más favorecidas, podemos ayudar a los que menos tienen. Y fíjense con qué poquito, con cosas que nosotros podemos hacer, por ejemplo, no, pues en, en plástica o con cosas como decía Javier, cosas que ya no utilizamos o bueno, pues con pequeñas acciones podemos recaudar y podemos ayudar a gente que realmente lo necesita. Sí, porque además tenemos que tener en cuenta que el, pues un euro aquí no es lo mismo que un euro allí. Eh, nosotros cuando vamos allí que tenemos di diferentes proyectos, pues intentamos comprar allí el material, eh, porque te ahorras el transporte sí. y tienes que invertir en la economía de, del país. En este caso, el campo refugiado no es un país, pero bueno, en las pequeñas microeconomías que hay allí es lo que se trata, de invertir dinero en las zonas, en las zonas de conflicto. Y la verdad es que con poco que hagamos cada uno, pues la ayuda puede ser muy grande. A ver, pues seguiremos muy pendientes de esa relación entre el CEO, la Sierra de Pradena, y esa escuela del Sahara, que esperemos que le siga llegando mucha ayuda. Muchísimas gracias. Vale, gracias a vosotros.